Hace 6 años, Díaz de Campo visitaba el albergue municipal, el cual no tenía las mejores condiciones para la estadía de los animales en situación de calle. 6 años después, recorremos este lugar nuevamente, notando una mejoría en las instalaciones, las cuales brindan una mejor calidad de vida en la estadía de estos peludos. Así que acompáñenos a recorrer este importante lugar para estos seres que cada día nos dejan muchas enseñanzas. Ramón. Buenos días, ¿cómo estás? Bien o no. Bienvenido al Centro de Protección y Bienestar Animal del municipio de Marinilla. Otra vez por aquí, mi Ramón, hombre. Qué grato. Qué bueno. ¿Cómo has habido, Ramón? ¿Cómo has estado? Pues bien, aquí volteando con los animales. Sí, dije así. Ya en un rato salimos. Se nos entra la gente. ¿Qué más, Ramón? ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Usted qué? ¿Cómo está, Mario? Bien. Esté muy juicioso aquí en este Centro de Bienestar. Ya cambió de nombre. Sí, ya lo que pasa es que es un cambio totalmente de concepto. Anteriormente era una perrera, hoy es un centro de protección y bienestar animal, donde están recibiendo protección tanto los caninos, felinos y también adjunto al centro de protección animal, también funciona el coso municipal, donde son traídos los animales que se encuentran en la vía pública. Bueno, bienvenidos a nuestro programa Día de Campo, otra vez visitando a Ramón porque viene creciendo esto con mucho juicio, nuestro invitado de hoy. Bienvenidos, pues. Para muchos animales, el Centro de Protección Animal es un lugar de paso, pero para otros es un lugar definitivo. Bueno, Ramón, nos es muy grato de verdad volver acá. Hace unos años vinimos, estabas en una lucha, llevas 7 años, pero encontramos este centro muy, muy enfocado, muy organizado y usted de lleno, se le metió de lleno a todo este cuento. Sí, afortunadamente en el municipio de Marinilla ha habido voluntad política por parte de las administraciones. La anterior administración hizo un gran esfuerzo. Y la actual administración también ha estado comprometida con la defensa y el bienestar de los animales y se le han inyectado recursos. El municipio de Marinilla está haciendo un esfuerzo económico muy importante para cumplir el eslogan de nuestro actual alcalde, que es: en Marinilla cuidamos nuestros animales. Bueno, ¿y esos recursos de dónde los sacan? Porque veo muy buena alimentación, personal para asear esto, todo se ve bonito, a como era antes, con todo el respeto, porque era con muchos esfuerzos. Sí, lo que pasa es que en este momento ya hay un rubro específico por parte de la administración municipal, del presupuesto obviamente del municipio, donde se viene inyectando dineros que son necesarios para un correcto funcionamiento del Centro de Protección y Bienestar Animal. A veces la gente piensa que los recursos son pocos, pero teniendo en cuenta el presupuesto que tiene el municipio de Marinilla, hay que agradecer a la administración y al Consejo Municipal que han puesto su voluntad política para que el Centro de Protección y Bienestar Animal tenga un mejor funcionamiento, las locaciones están en mejores condiciones y nuestros animales están pudiendo disfrutar de las 5 libertades que debe tener un animal. Bueno, fuera de esos recursos, ¿también hay recursos por fuera de gente así específica? No, el albergue funciona 100% con recursos propios del municipio. De vez en cuando algunas personas hacen unas pequeñas donaciones en alimento especialmente, pero fundamentalmente lo que son servicios públicos, lo que es alimentación, lo que son medicamentos, lo que son pago de personal, todo corre, absolutamente todo, a cargo del municipio de Marinilla. Muy bien, Ramón. También hablemos esta parte después de la pandemia, antes de la pandemia, si se ha visto menos perros en la calle. Lo que pasa es que en la época de la pandemia se presentaban dos contrastes. Las personas que abandonaban sus animales y las personas que estaban interesadas en adoptar. En la época de la pandemia se dio una muy buena adopción de animales, pero también a la vez también se abandonaron muchos animales porque las personas no contaban con los recursos para alimentar sus animales, especialmente de cachorros y animales geriátricos.
Fue una época que se compensó más o menos entre lo que salía y lo que entraba. Hablando del municipio, usted como médico veterinario, ¿ha observado que hay menos animales callejeros? La población más o menos se ha mantenido estable. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que los perros callejeros han disminuido, pero también hay una condición de que lo que yo llamo perros callejeando. ¿Qué es un perro callejeando? Un perro callejeando es un perro que tiene propietario, especialmente de las zonas ya en las periferias del municipio, donde la gente permanece su perro todo el día en la calle. Y en las horas de la noche se aumenta la población de animales, especialmente perros, en el parque, porque ahí es donde salen lo que nosotros llamamos las comidas rápidas. Y estos perros salen al rebusque. ¿Es porque no les dan comida en la casa o no? No solamente porque no les dan comida, puede que en la casa les den comida, pero ellos salen a buscar otras alternativas. Y la gente les da alimento, o a veces caen sobras de los puestos de comidas, o la gente las sobras que hay. Entonces, el mayor número de animales se ven en las horas de la noche, o en los domingos ya cuando salen más temprano los puestos, pero son animales que en su gran mayoría tienen propietario. ¿Han habido campañas para regular esto o capacitaciones a las familias? El municipio de Marinilla, con los programas de protección y bienestar animal, trabaja desde varios frentes. Uno de los frentes es la sensibilización y la educación de los propietarios de animales de compañía. La jornada de esterilización, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Y ahí también tenemos que destacar el gran apoyo que ha recibido el municipio por parte de la Gobernación de Antioquia, donde al menos al año recibimos una o dos jornadas de esterilización, donde se cubre gran cantidad de animales de las familias de escasos recursos del municipio, teniendo en cuenta que una hembra en seis años puede producir una descendencia hasta de 7.000 animales, donde todavía hay muchos animales sin esterilizar, pero el municipio viene haciendo un esfuerzo muy grande y estamos esterilizando alrededor de 1.000 animales por año. Qué bien. En esta administración la meta es esterilizar alrededor de 4.000 animales en el cuatrenio de la administración del señor alcalde. Bueno, usted mismo lo decía, Ramón, porque estas administraciones han sido conscientes, porque eso se puede ver un problema de salud pública, pero ustedes vienen batallando y eso ha dado resultado, esas esterilizaciones. Sí, se han visto ya resultados. Lo que pasa es que no se puede bajar la guardia, porque con una sola hembra que se nos quede sin esterilizar, no solamente son las crías que ella va a tener, sino todo el problema que genera un animal de estos en celo. Cuando un animal está en celo, no es solamente una hembra en celo en la calle, sino la cantidad de animales que están detrás de ella, con todos los problemas que ello conlleva, accidentes de tránsito, peleas entre los animales, posibles lesiones a los transeúntes por agresión a las personas. Entonces es un caso complicado, es una labor continua que no se puede bajar la guardia. Nuevamente repito, tal vez me vuelvo cansón, pero afortunadamente nuestro municipio, dentro de las administraciones y dentro de las personas que conforman el Consejo Municipal, ha habido voluntad política para aportar hacia la solución del problema de los animales callejeros. Como lo menciona Ramón, estas mejorías se han logrado gracias al trabajo de las instituciones, que aunque hay cosas por mejorar, cada día se trabaja para brindarle una mejor calidad de vida a estos peludos. Ramón nos cuenta cuál es el proceso que se realiza cuando ingresa un animal doméstico. Bueno, Ramón, contémosle a la gente cómo es el ingreso de los animales. Bueno, ya desde que tuvimos la experiencia con la Universidad de La Sallista, que fue más que todo un proceso de aprendizaje.
ya a raíz de que pasó por aquí la universidad, que sobre todo fue una gran enseñanza, fue establecer unos protocolos que antes no existían para el ingreso de los animales. Sí. Cuando ingresa un animal aquí, si es un canino, se le hacen las pruebas de parvovirus y moquillo. Si es un felino, se les hacen las pruebas de SIDA y leucemia felino. Inmediatamente los animales salen negativos, porque para poder ingresar tienen que ser negativos. No pueden ingresar animales positivos. Se hacen las pruebas, después de las pruebas se entra, se vacunan. Se les hace un programa completo de vacunación, tanto a caninos como a felinos, y posteriormente ingresan al programa de esterilización. Ya cuando se esterilizan, ya entran al programa de adopción, pasan a ser ya adoptables. Anteriormente se entregan en este momento no se entregan animales, sino están con todo el esquema completo de vacunación y esterilizados. ¿Se puede decir que entonces han cambiado algunos reglamentos para la sanidad animal? Sí, ya se están garantizando. Anteriormente no se podía garantizar la salud de los animales porque no se hacían ni pruebas ni se entregaban vacunados. Hoy se entregan vacunados, esterilizados y con un microchip implantado. ¿No importa la raza? No, todos. Aquí la gran mayoría de animales que ingresan al centro de bienestar animal, todos, en su gran mayoría son mestizos. Ocasionalmente llegan algunos animales de raza, pero el centro de protección y bienestar animal, en casi en un 100% son animales de razas mestizas. Ocasionalmente, como te dije, algunas veces entran animales de, de razas casi puras o animales inclusive puros, pero son animales o que están muy deteriorados, muy enfermos o muy viejos. Listo. También es importante contarle a los televidentes cómo es el protocolo para adquirir en adopción un animalito. Bueno, para entregar un animal a adopción, primero que todo, no se entregan sino a personas mayores de edad. O sea, tiene que ser una persona adulta. Muy bien. No se entregan a menores de edad. ¿Y por qué no se entregan a menores de edad? Pues porque por obvias razones, el niño llega a la casa y dice, ¿usted dónde rotó con ese animal? Y se tienen unas condiciones para recibirlo. O sea, él firma un compromiso. Primero se le hace que lea un compromiso donde en ese compromiso están todas las responsabilidades que él adquiere. Y cuando él ya se compromete a que va a cumplir todos esos requisitos que se le exigen, ya se firma un formato y debe tener dos recomendaciones, una familiar y otra personal, pero nosotros mismos nos encargamos de las llamadas. Cumpliendo así esto, ¿ustedes le hacen un seguimiento a esa adopción? Lamentablemente no podemos hacer mucho seguimiento porque no contamos con mucho personal, pero sí se hacen las llamadas y como los animales salen esterilizados, implantados, en caso tal de que el animal aparezca en la vía pública, se puede identificar por medio del microchip y ya sabemos dónde fue y nosotros requerimos a la persona qué fue lo que pasó con el animal. A ver, Ramón, es interesante también, quienes quieran ese servicio del microchip particular, ¿se hace? Bueno, nosotros con los microchips del municipio, del centro de bienestar, no se puede porque son elementos propios del centro de protección animal y los microchips son propiedad del municipio. Aparte. Yo hago parte también de una corporación donde también manejamos microchips, porque son microchips que los compró la corporación y los implanta también a personas que están interesadas en recibir este servicio. ¿Y este microchip sirve para encontrar el perro si se pierde nomás? Sirve únicamente de identificación. Por eso los animales llevan un collarcito con el número de microchip o se puede leer por medio de un lector o por medio de un collar que se le pone con el número del microchip para ser identificado, pero no sirve para localización. Un microchip de localización, por un lado, es muy costoso, está valiendo alrededor de 800.000 pesos. Y segundo, también es muy grande. Eso se haga de cuenta como lo que les ponen a los que están en casa por cárcel, que llevan un microchip, entonces, y eso se lo pueden robar al perro, o sea que es de tamaño grande. No conozco en el país microchip de tamaño pequeño que vayan aplicados y que sean de identificación. Luego se busca y no los he encontrado. Para localización. Se
puede decir que los animalistas son los dolientes más cercanos de todo este proceso de rescate animal. Y en articulación al Centro de Atención Animal, personas como Carolina trabaja diariamente por los animales en condición de calle. Carolina, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Qué bueno, defensora de los animales, toda la vida, desde niña. Desde niña, toda la vida lo he sido. Bueno, nuestro programa hoy en este sitio tan especial tiene que ver mucho pues contigo porque eres una defensora total. Pero hay unos criterios que manejamos que somos animalistas, pero también los humanizamos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, me parece que no es algo correcto que debemos hacer con los animales porque finalmente también termina siendo una forma de maltrato. Ellos como especie también tienen unas necesidades diferentes a las nuestras. Sí, porque va saliendo del esquema del ser animal. Él es un ser, los animales son unos seres, pero a veces ese convivir con ellos hace que se puedan enfermar o mimarlos mucho. Obviamente usted debe mimarlos mucho. Sí, así es. Pues de hecho son seres sintientes que así han sido reconocidos últimamente por la normatividad colombiana y como tal pues también debemos respetarlos. Y sí, hay unas actuaciones de los seres humanos con ellos que queremos muchas veces que se parezcan a nosotros o que tengan actitudes como nosotros y también tenemos que entender que no necesariamente o de hecho eso antes generaría mucho maltrato. Por ejemplo, temas con los baños, algún tipo de trato excesivo con ellos, arroparlos demasiado cuando los vestimos, de alguna manera también estamos pretendiendo como humanizarlos y no es lo correcto. Sí, Carolina, mira, en el caso de nosotros con dos animalitos, entonces el papá dice, no, los animales de aquí para allá no pasan, porque el pelo, los olores, podemos educarlos mucho, pero hay ese tire y jale, entonces, ¿qué hacer con eso? Bueno, pues, a ver, el tema de los olores también es un tema como de mucho manejo, porque finalmente, pues, como humanos también tenemos un montón de olores y nos bañamos todos los días justamente para que eso no se produzca. Con los animales, lo que hacemos muchas veces es bañarlos de forma tan recurrente que justamente hacemos es que produzcan malos olores. Finalmente son animales domésticos y han sido domesticados por el ser humano. Por tanto, también tenemos como una obligación cultural y una obligación con ellos de tenerlos muy bien y de que compartamos también el mismo espacio con ellos. Yo no estoy de acuerdo de que los animales deben estar en un punto y de aquí para allá no pueden pasar, porque finalmente al ser domésticos y ser parte de la familia, porque también tenemos que reconocer que hay familias multiespecie y como tal han sido reconocidas también como familia y el animal es un miembro más de la familia, un miembro importante y fundamental, debemos también incluirlos en las actividades que hacemos, siempre y cuando respetemos también como sus gustos, sus necesidades y lo que realmente el animal necesita, aprenderlo a conocer y cuáles son como esas necesidades básicas que tenemos que suplir en ellos y no sobrepasar justamente como esas líneas. Bueno, Carolina, pero tú toda la vida son tus hijos, 17 animales y un gatico, pero ¿y qué es humanizarlos, pues, que haga daño a ese ambiente? Bueno, aclaro que son 17 que tengo en este momento y 3 gatos, no es un solo gatico, sino 3. Bueno, ¿qué es humanizarlos? Por ejemplo, lo que decía ahorita, bañarlos de forma recurrente, estarle poniendo atuendos para ellos que son como incómodos, ropa, ellos ya tienen su ropa, es su pelaje, entonces no necesitan pues como más. Tenerlo siempre en una cama, arropados y subidos cuando ellos necesitan estar en el campo, correr, ensuciarse, meterse en el agua. Y hay muchas familias que cuidan que no se ensucie, que no se meta a un pantano, que no vaya a correr con otros animales de su misma especie o con otras especies. Entonces hacemos como que estén también como distantes de su naturaleza. Eso es básicamente sacarlos de su naturaleza, que coman cosas diferentes también, como que queremos que coman lo mismo que nosotros comemos cuando hay alimentos que efectivamente a nosotros nos parecen muy ricos, a ellos puede que también, pero que les hacen daño, ¿cierto? A nosotros nos puede ser muy placentero, ejemplo, el chocolate,
a ellos puede que les guste, pero les hace daño. Entonces también es identificar qué alimentos y qué actitudes tenemos con ellos que finalmente no son las correctas. Y Carolina, es que viene avanzando esto y podemos decir que se volvió un negocio también. Llámese mascotas, animales de compañía, se ha vuelto un negocio, bienvenido. Pero como años atrás, nada que ver con esto, nada que ver. Entonces, acabas de decir algo importante, son animales que se adaptan al medio ambiente, son animales que de una u otra manera nosotros nos estamos encargando o de joderles la vida o dejárselas que vivan. Entonces hay que tener algunos cuidados. Claro, el equilibrio también como en eso, hay que tenerlo, así es. Ese equilibrio, por eso estamos de acuerdo en que lo de la ropa, lo del baño, los veterinarios, médicos, también pueden irnos dando unas pautas para no desmejorarles a ellos la calidad de vida. Se ha vuelto un negocio el tema con los animales, eso es cierto, y realmente es algo también muy negativo. Está bien que vayan saliendo muchas cosas que podemos usar, que podemos aprovechar para el bienestar de ellos, pero lo que yo no he estado nunca de acuerdo en que hagamos negocio con los animales. El tema de vender la cría de animales, de estar buscando siempre una pureza en razas de los animales y que las familias también siempre quieran solamente cierto tipo de razas, no estoy de acuerdo también con eso, pues porque finalmente hay una cantidad de animales en situación de calle que deberíamos darle la oportunidad de que sean parte también de nuestra familia. Nosotros tampoco somos puros, también somos criollos, somos mestizos, y qué bueno poderle dar la oportunidad justamente a esos animales y que no justamente sea un negocio, que no compremos, sino que más bien adoptemos. Sí, Carolina, y usted como defensora, hay muchas defensoras, pero hay defensoras que se salen como del corral, ¿no es cierto? Y de pronto sin unos criterios, unas bases, van jodiendo la cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que finalmente también las defensoras somos muy emocionales, porque es que uno llega a amar tanto los animales que a uno le duele cualquier cosa que suceda con ellos. Obviamente es importante tener la mesura, también informarse y estudiar un poco realmente para que las defensas que hagamos en realidad no estén por fuera de lo que realmente ellos requieren y ellos necesitan, porque sí, nos apasionamos también con el tema y terminamos peleando inclusive con los humanos, que son quienes finalmente también podemos salvarlos a ellos. Claro, claro, porque ahí es donde mucha gente dice que estos animalistas ya van enfocados en los animales y se les olvida el verdadero amor. Sí, es verdad, suele suceder, porque es que los animales tienen mucho que enseñarnos, tenemos más bien mucho que aprender de ellos como seres humanos. La nobleza, son seres muy, muy especiales que no diferencian raza, color, sexo, estatus social y económico. Entonces deberíamos aprender muchísimo de ellos. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, yo espero que todo este debate y este programa les haya gustado y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y ojalá seamos más animales. El Centro de Protección Animal es de suma importancia para los animales en condición de calle, puesto que allá reciben atención tanto de salud como de cuidado, hasta que una familia llegue a brindarle todo el amor que merecen. Así llegamos al final de este programa, y recuerda que puedes ayudar a un ser de estos llevándolo a casa y brindarle el amor de familia que estos merecen.